Mambo Multimedia. Global Service Express. Tranquilidad. Entregas seguras en tiempo récord. Seguimos construyendo la nueva Santa Ana que todos merecemos. Thank you.
eso es lo que vinimos a hacer, a tratar de buscar el partido, tratar de salir a ganarlo, y bueno, pudimos hacerlo por un marcador más amplio, pero bueno, no se pudo dar. Sin palabras, no hay palabras, creo que no lo voy a descubrir yo, creo que hoy por hoy es el mejor delantero del fútbol salvadoreño, entonces no hay nada que descubrir, solo había que darle libertad, que juegue tranquilo, y el único que tiene que hacer es lo que hace cada partido. Todos los que están acá están para jugar, todos tienen la capacidad para jugar, por eso se ganan minutos, pero bueno, todavía le falta mucho. Nosotros le estamos dando minutos, de que todos tengan minutos para el día que yo no esté en Luis Ángel Firpo, que por lo menos Firpo tenga una base de jugadores que vienen de reserva, que creo que para el club va a ser muy importante. Hay bastante confianza, creo que hay un buen plantel, hay una competencia sana, creo que gracias a ellos se ve reflejado en la cancha. Y sobre todo unidad, tío. Sí, creo que somos bastante unidos, creo que lo buen camerino que tenemos lo transmitimos a la cancha. Es bastante importante para mí estar aportando bastante para el equipo. Gracias a Dios esta tarde se me dio la oportunidad de anotar hat-trick. Creo que, para serte sincero, voy peleando más que todo lo colectivo con mis compañeros. Esperamos poder tener unos buenos cuartos de final para poder estar en una gran semifinal y poder cumplir el sueño que es estar en una gran final. No voy peleando nada individual, pero igualmente estoy agradecido con Dios y al trabajo de mis compañeros que se me ha dado la oportunidad de anotar un par de goles y de igual manera intento asistir. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Firpo tiene mucho poderío a la ofensiva y ahora se vio en ese partido. Tuvieron muchas opciones de cara a gol. Nosotros intentamos plantarnos bien, más sin embargo, en el primer tiempo ellos nos concretan ahí tres goles que marcaron el rumbo del partido. Lamentable también que ya no se puede clasificar, pero por lo menos permanecen en primera división. Sí, ya no nos quedamos con opciones a una clasificación. Ahora solo pensar ya en terminar el torneo decorosamente, porque es lo que nos queda en el siguiente partido, y tratar de hacer un buen partido en Santa Tecla. A pensar en la última fecha, específicamente en de Santa Tecla, que pues ya lastimosamente sería el último partido en primera. Sí, como digo, tratar de culminar bien con una victoria. Sabemos que ya no tenemos aspiraciones a clasificar, pero uno obviamente en cada partido siempre quiere salir a ganar.